Good morning. Good morning. Welcome to your Bible class. Welcome, welcome. Ok, buenos días, chicos. Bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos a este día miércoles. Buenos días. Buenos días, amigos. Good morning. Good morning, buenos días. Excelente, buenos días. Muy bien. Buenos días, chicos. Ya estamos a punto de iniciar, de acuerdo. Ok, excelente, muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Excelente, chicos. Muy bien. Bienvenidos. Los felicito porque estamos de manera puntual en nuestras clases. Eso me parece muy bien. Ok. Excelente, bienvenidos chicos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Hola, ok, Biblia. recuerde que este día iniciamos con nuestra materia de Biblia y luego vamos con nuestra materia de penmanship. Excelente, ok, muy bien. A partir de ahora le voy a solicitar que cuando usted entre, me escriba en el chat, ok, okay. presente o here, de acuerdo, para yo saber que usted está aquí en clase. Excelente, muy bien. Así que se puede ir colocando ahí presente con gusto. Muy bien, ya empezamos por aquí. Matías, Jimena, muy bien, excelente. Ok, chicos, buenos días. Estamos en día miércoles. Miércoles 3 de febrero. Okay, este día vamos a analizar Proverbios 3. Así que necesito que tenga su Biblia a la mano. Recuerde que siempre vamos a estar en este mes de febrero, okay, analizando Proverbios 3. Así que abra su Biblia, por favor, en Proverbios 3. Muy bien, excelente, perfecto chicos. Bien, le voy a compartir mi presentación y comenzamos. Este día hay algo muy importante que decirle con respecto a Proverbio 3. Es algo sumamente importante. Ok, usted sabe que seguimos hablando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Que el libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría que el Señor nos provee a cada uno de nosotros y cómo debemos de buscarla. Muy bien. Biblia, Proverbios 3. Excelente. Y mire qué bonito está este versículo. Le voy a pedir, vamos a ver por acá. Ah, quiero ver quién está por acá. Eh, vamos a ver. Le voy a pedir a José Oliva que me lea el versículo que usted tiene presente en la pantalla. Por favor. Ok, el que aparece ahí en su pantalla, si me lo puede leer. Hola, mi. Hola. Hola, mi. Buenos días. Buenos días. Ok. Léamelo. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3. Proverbios 3, 6. Ok. Excelente. Mire qué bonito iniciamos este día. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Dice que el, el proverbio 3 es una exhortación a la obediencia. Usted sabe que este libro nos llama a ser obedientes, a ser sabios, pero sobre todo este capítulo nos llama a la obediencia. Y dice, mire, hijo mío, no te olvides de mi ley. Estamos en el versículo 1. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la obediencia y al camino recto, dice que vamos a tener larga vida, ¿ok? Y sobre todo, vamos a llenar nuestro corazón de paz. Aparte de ello, dice en el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón. Mire qué importante es eso, que jamás debe de apartarse de usted. La misericordia y la verdad. Siempre debemos de actuar con la verdad, siempre debemos de decir la verdad. Y mire acá, ¿ok? La sabiduría está personificada en quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Él es la máxima expresión de sabiduría. Él, por eso nos dejó este libro muy especial, ¿ok? Le dijo a, a la, muchas personas, o okay, que a muchos discípulos, que pudieran escribir esta palabra, porque esta es nuestra guía por el resto de nuestra vida, ¿ok? Esta es nuestra guía espiritual. Aquí está todo cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Entonces, la sabiduría está personificada en el Señor Jesucristo y sobre todo, ¿ok? Él la dejó plasmada en este libro especial. El joven, ¿quién es el joven? Usted, ¿ok? Los niños, las niñas, nosotros, los maestros, papá, mamá, ok, tiene que escuchar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La palabra del Señor, algo muy precioso. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a preparar nuestro corazón. Si nosotros todos los días, constantemente, ok, cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad que oramos? Cuando nosotros tomamos nuestros alimentos, ¿verdad que oramos? Cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando nos vamos ya a punto de irnos a dormir. Oramos. Esa también es una forma en la cual nosotros preparamos nuestro corazón, ¿ok? Por medio de la oración. También lo preparamos leyendo su palabra. También lo preparamos poniéndola en práctica. Y aparte de ello, dice que el Señor tiene misericordia con nosotros. Pero mire qué importante es lo que dice, ¿ok? El versículo 3. Eh, Nunca se apartare de ti la misericordia y la verdad. ¿Y qué es misericordia? Acá... En esta última oración dice que misericordia es compasión, que es dar gracias, que es amabilidad, que es verdad. Eso es misericordia. Agradecer por todo lo que el Señor nos regala a diario. ¿Ok? Agradecer por la vida, agradecer por nuestros padres, agradecer porque tenemos alimento, porque tenemos educación. Dice que amabilidad también es parte de la misericordia. Ser amable con el otro. Si alguien se cayó, bueno, yo le tiendo mi mano para que se levante. Si alguien yo veo que necesita algo, bueno, pues si yo estoy en la posibilidad, porque tal vez lo tenga o estoy en la disposición de dárselo, lo puedo hacer. Pero sobre todo, la misericordia es ser amable verdadero, ¿ok? Actuar con la verdad, hablar con la verdad, no mentir. Usted o sabe que las mentiras al Señor no le gusta. Si se fían, nuestros papás a veces nos decían, ¿verdad? Ok, si tú me mientas, te va a crecer la nariz como Pinocho, así como el cuento, ¿verdad? Que sí. Ok, entonces nosotros siempre tenemos que actuar con la verdad, siempre decir las cosas como son. No importa si sí, tal vez me equivoqué, pero es que si yo me equivoco, mi papá me va a regañar, pero su papá le va a agradecer que usted le diga la verdad. Que usted le diga cómo sucedieron las cosas. Ahora, tenemos gracia al obedecer. Ok, claro que sí tenemos gracia al obedecer. Y mire lo que dice el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. ¿Ok? Nosotros vamos a hallar gracia al obedecer a Dios. Quiere decir que va a ser una virtud que nosotros vamos a tener, aparte de ser misericordiosos, ¿ok? Vamos a tener la gracia de obedecer al Señor. Poder confiar en Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a ver, levante aquí la mano. ¿Quién confía en el Señor? ¿Quién ha depositado toda su confianza en Él? ¿Ok? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Claro que sí, todos. Y aparte de ello. Levante la mano quien confía en mamá y papá. ¿Ok? Todos confiamos en mamá y papá. Y usted sabe que mamá y papá el Señor nos los ha enviado como nuestros ángeles para que nos protejan, para que nos cuiden y sobre todo para que nos guíen. Entonces, nuestra confianza debe de estar en Cristo. Y sobre todo en estos momentos, ¿ok? Usted sabe que hay muchas personas que están preocupadas, que están angustiadas, porque está esta enfermedad, porque tal vez no pueden salir de casa, o si salen tienen el temor de poderse enfermar, pero la confianza está en Cristo, ¿ok? No hay nadie más, nada más que en el Señor Jesús. Aparte de ello, nosotros recibimos muchas bendiciones materiales, ¿verdad? ¿Ok? Recibimos probablemente un juguete en Navidad. Sí, recibimos probablemente, eh, vamos a ver, el teléfono que yo quería para mis clases, sí, esa es una bendición material, pero esa bendición material también tiene un significado espiritual. Quiere decir que yo me comporto de buena manera, si yo sigo los mandatos del Señor, ok, si yo tengo la gracia de Dios en mi corazón, ok, el Señor me va a bendecir probablemente me bendiga con cosas materiales. Y qué bueno, nos bendice con alimentos. Eso es algo material. Nos bendice con una vivienda. Eso es algo material. Pero también tiene mucho significado espiritual. Dice, mire, el versículo 8, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y mira lo que dice acá, la corrección del Señor. ¿okay? Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a ser corregidos por nuestro Padre, por Dios. ¿okay? A veces quizás eh, intentamos hacer cosas que no son correctas y el Señor nos ilumina y nos dice, no, no puedo hacer eso. ¿El Señor nos corrige? Claro que sí. También nos corrige, también nos educa, también nos guía. Ayer hablábamos que nosotros éramos sus discípulos y decíamos que discípulos es ser un estudiante, un alumno, ¿ok? De un maestro. El Señor es un maestro, es padre, ¿ok? Es amigo y por lo tanto Él nos puede corregir de nuestras faltas. Y mire la felicidad de... ¿Ok? Hola chicos. Bien, ok, continuamos. Vamos con el versículo 12. Porque Jehová. Jehová. Excelente. Porque Jehová, al que ama, castiga. Como al padre, al hijo, a quien quiere. Muy bien. A ver, ¿cuántas veces mamá y papá nos han castigado? Levanta la mano. O nos han dicho, ok, vaya, te voy a quitar el teléfono porque no hiciste esto. O te voy a, vamos a ver, te voy a, no vas a tener un dulce porque no hiciste la tarea. ¿Verdad? Que a veces mamá y papá nos castigan, pero no nos castigan porque no nos quieren, sino que porque nos aman, porque nos quieren mucho, por eso a veces tenemos que recibir alguna, vamos a ver, como alguna, por así decirlo, algo que no queremos, ¿ok? Los castigos a nadie nos gusta, ¿verdad que no? A muchos de nosotros no nos gusta que nos castiguen, ¿sí? Por eso nos portamos súper bien. Yo sé que usted se porta súper bien para no recibir ningún castigo. Excelente, muy bien. Sí, a veces nos duele, hasta lloramos, ¿ok? Cuando mamá y papá me regañan, ¿sí? Ok, pero papá y mamá lo hacen por un bien, no lo hacen porque no nos quieran, sino que porque quieren que nosotros sigamos los mandamientos de Dios, quieren que nosotros, ¿ok? Seamos como el Señor, seamos humildes. Que nos llenemos de la gracia de Dios, que nos llenemos de la misericordia de nuestro Padre. Excelente, muy bien. Sí, así como dice, exacto, así como dice Paulette, porque ellos quieren que seamos mejores. Sí, muy bien. Eso es muy, una muy buena opinión. Ellos quieren que nosotros seamos mejores que ellos. Exacto. El, nuestros padres quieren que nosotros siempre crezcamos, tanto en espíritu como en conocimiento, ok, como en verdad. Muy bien, chicos. Ok, excelente. Vamos a ver, ¿qué aprendimos el día de ahora en Proverbios 3? ¿okay? Dijimos que Proverbios 3 estaba dedicado exactamente a exhortarnos ¿okay? a la sabiduría y a la obediencia. Este día nosotros aprendimos que debemos de ser obedientes con nuestros padres, obedientes con nuestros maestros, ¿okay? obedientes con todos los que conforman nuestra familia, con nuestros tíos, incluso hasta con nosotros mismos. Okay, porque usted se vuelve responsable. Usted dice, bueno, cuando terminen mis clases, que terminan a las 2 y 10, okay, a esa hora yo me voy a poner a hacer la actividad de reading. Pero a veces se nos olvida, nos ponemos a jugar. Entonces, no, yo tenía que hacer la actividad. Yo soy obediente con mí mismo porque sé que tengo que cumplir una actividad. Okay? Entonces, yo también obedezco. Excelente, muy bien chicos, vamos a orar, nos vamos a encomendar al Señor este día, que Él nos cuide, ¿okay? que Él nos ilumine y sobre todo que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder guiarnos con su palabra. Muy bien, nos ponemos en actitud de oración y le decimos, gracias Padre por esta mañana, por permitirnos recibir tu palabra, Señor, sabemos que debemos de ser hijos e hijas obedientes, que debemos de ser hijos e hijas llenos de la misericordia de ti. Y sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto a obedecer, tener un corazón dispuesto a seguir tus mandamientos y a poder proclamar tu palabra. Agradecemos, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas a diario, porque sabemos que esas bendiciones, a pesar de que son materiales, pero provienen de ti. Agradecemos, Señor, por nuestra familia, por este día, y te pedimos que seas tú quien abra nuestra mente para adquirir todos los conocimientos necesarios en nuestra materia. En el nombre del Señor, amén. Ok, muy bien, chicos, excelente. Perfecto. Ahora vamos con nuestra materia de Penmanship. Ok, alguien me preguntaba, Miss, ¿Penmanship es lo mismo que writing? Sí, es lo mismo que writing. Penmanship es lo mismo que writing. No se preocupe si a veces usted escucha que alguien menciona writing, ok, porque significa lo mismo. Solo que se puede llamar de dos maneras. Se puede llamar penmanship o se puede llamar writing. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, usted sabe que en esta materia nosotros solamente vamos a utilizar libros, pero por el momento, ok, no contamos con nuestros libros y vamos a hacer un repaso. Así que le voy a pedir que usted tenga a la mano su cuaderno de reading. Ok, vamos a ver, muéstrame su cuadernito azul. Cuadernito de reading. Ok, le voy a dar unos segunditos para que usted lo pueda ir a traer si no lo tiene ahí cerca. Excelente. Ok, cuaderno de reading. Perfecto. Mami, necesito cuaderno de cuaderno reading. Cuaderno de reading. Vaya, muy bien. Cuaderno de Reading, el azul. Excelente, muy bien. Ok, perfecto. Sí, ese es, Polet. Cuaderno de Reading. Muy bien. Ok. Vamos a ver, la mayoría de ustedes ya lo tienen. Ok, perfecto. Bien. Vamos a estudiar, ok, antes de hacer nuestro trazo, vamos a practicar un poco. Ok, los hábitos de escritura, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos de escritura? Mire qué importante es esto. Writing, habits. Ok, excellent. So, let's see. First one is the posture, ok. In Spanish, postura. Voy a chequear la postura de cada uno de ustedes. Let me see. Ok, sit down properly, please. Let's see. Okay, this one is a checklist for sitting position for handwriting. Una lista de chequeo de la posición como usted se sienta. Okay. Feet flat on the floor. ¿Tiene sus pies topaditos al suelo? Feet flat on the floor. Okay, this one is the first one. Table at elbow height, okay? Sus codos tienen que estar fuera de la mesa donde escribe. Vamos a ver, ahorita no está escribiendo, ahorita solo haga la postura de su cuerpo, por favor, please, ok, table at elbow high. excellent, ok, hips, knees and ankles at 90 degree, ok, sus rodillas, sus piernas y su espalda, mira, tiene que estar así, rectecita, como en un ángulo de 90 grados, ¿y qué es un ángulo de 90 grados?, This one, ok. Un ángulo recto. Excelente. Ok. So let's see. You can use a pillow. Puede usar una almohada, ok, sobre su asiento. Está perfecto. Sí, muy bien. Y sus pies tienen que estar en el suelo. Excelente. Ok, let me see. I check the position of everyone right now. Voy a chequear la posición de cada uno de ustedes. Tiene que tener un respaldar en la parte de atrás para que su espalda. Esté erguida. Ok, let me see. Valerie, Sergio, Matías, let me see. Daniela Blandón, excellent. Ok, remember your elbows. Exactly, on the table. Sus codos tienen que estar fuera de la mesa. Paulette, good job. Ok, Ena, excellent. Let me see, Mario. Ok, Alison Presa. Alejandro, let me see. Ok, Julio Rivera, excellent. Luisa. Ok, Jimena, Daniela, excelente, ok, Adrián, muy bien. Recuerde, codo sobre la mesa, afuera de su mesa, no tiene que ser así, coditos así, no, afuera de la mesa. Nicole, José Oliva, ok, Valentina, Ariana, let me see, ok, Magali, Jimena, Mateo Castellón, Aarón, Mateo Salmerón, Mateo Estrada, and Ruth, ok, let's continue. Let me see. Okay, what is the position? Okay, the pencil position. Let's check this one. Okay. Tall finger, the thumb, and the pointing finger. Okay, let's check this one. Agarre su lápiz. Y vamos a ver cómo es la postura de nuestro lápiz. Ok, excellent. I explain you in Spanish. ¿Cuáles deditos va a usar? Estos tres va a usar usted. Mire. Si usted es derecha, estos tres. Si usted es izquierda, estos tres. Vea. Ok. Y colocamos nuestro lápiz acá. Lo agarramos con estos dos deditos. Mire. Y comenzamos a escribir. Ok. This one is the correct position of the pencil. Yes. Excellent. Ok. Esa es la posición correcta. Muy bien. Let me see. Let's continue. Ok. Paper position. Cuál es la posición del cuaderno o del papel? Ok, in the first picture, right hand writers, okay, si usted es mano derecha, es decir diestra, usted su papel lo tiene que poner inclinado, a frente a usted y escribir. And if you have left hand writer, ok, is the same but of the contrary, okay, es lo mismo pero al contrario. Let me see, okay, raise your hand if you are right hand. Levante la mano si usted es derecha. O derecho, es decir, diestro. Excellent. Good job. Excellent. Ok. The majority of you. Yes. Excellent. Okay. Thank you very much. Raise your hand if you are left. Okay. Levante su mano si usted es zurdo. Ok. Si usted escribe con la mano izquierda. Let me see. Okay. Excellent. Good job. Let's see. Okay. Excellent. Let's see, right now. Okay, on your reading notebook, you write okay, the date, the lemma, and alphabet practice. Okay, remember. Cursive letter, a beca letter. Yes. Okay. Wednesday, February 3rd, 2021. Okay, we are the different with Jesus and alphabet practice. Okay. Valentina, ¿estamos trabajando? Yes, okay, excellent, good job. Let's see, I give you some two minutes or three minutes, yeah, for writing this one. Wednesday, comma, February 3rd, 2021. We are the different with Jesus in alphabet practice, okay. En el cuaderno de reading, chicos. Reading notebook. ¿Ok? Blue one, el azul. Reading notebook. Yes. Ok. Excelente. Let me see. No, ahorita no estamos ocupando el libro. ¿Ok? Libro lo vamos a ocupar hasta febrero, 15 de febrero. Ahorita vamos a practicar en el cuaderno. ¿Ok? Cursive letter. Okay, beca letter, letra cursiva, letra beca, recuerden. Okay, in a row, Wednesday, February 3rd, 2021. En una línea, la fecha. In the next row, we are the different with Jesus. And in the next row, alphabet practice. Okay, that is the topic. Yes? Okay. Excellent. Good job. Okay. Excellent. Okay. Valerie, good job. Okay. Excellent, chicos. Okay. When you finish, raise your hand, please, because then we practice the alphabet. Yes. Excellent. Okay. Remember in one row the date, in the next row the lemma, and in the next row the topic. Yes. Okay. Good job. This one is the form. That you write in all your notebooks. This is the form that you will write in Yes? Okay. Excellent. So let's see. And remember to write period at the end of the sentences. Yes? Yes. Okay, good job. Let me see. Now we pass to the alphabet. Yes? Okay, excellent. Let me see right now. Okay, this one is the alphabet. Yes? Okay, we have capital A, little A, capital B, little B, capital C, little C, capital D, little D, capital E, little E. Okay, this one is in the first row. Okay? En la primera línea, usted me va a escribir A, B, C, D, and E. Capital and little. Okay? Follow the example that you have here on your screen. En la primera línea me va a escribir las letras que usted ve donde dice el número uno, mayúscula y e minúscula. Ok, excellent. Ok, I give you some minutes, okay, for writing this one. Okay, and if you see the little red dot, okay, you start in the red dot. Yes? Okay, excellent. Capital A, little A. Capital B, little B. Capital C, little C. Capital D, little D. Capital E, little E. Okay, so we are only in the first row. Right now. Estamos en la primera línea. Yes. Ok. Excellent. Good job. Ok. First one, we write the date, the lema, and alphabet practice. Yes. Ok. Escribimos fecha, lema y el tema. Dejamos línea de por medio y luego vamos con esta primera línea, ok, del alfabeto. Excellent. Okay, good job. We are in blue notebook, reading notebook. Estamos en el cuaderno azul, en el cuaderno de reading. Okay. Okay, the topic: alphabet practice. This is the topic of today. Alphabet practice. Okay, excellent. Good job. Right now we are in capital A, little a, capital B, little b, capital C, little c, capital D, little d, and capital E, little e. Okay, good job. Excellent. Okay, please, when you finish, Thumbs up or maybe raise your hand. Okay. Excellent. Okay. We are on blue notebook. Cuaderno azul, chicos. Okay. Jimena. Excellent. Good job. Excellent. Okay. Alejandro. Good job. Alejandro Mendoza. Excellent. Good job. Okay. Excellent. Okay. Now let's continue. Okay. Remember, you use pencil, yeah? Okay. Paulette, good job. Okay. Now the second row. Okay. Rudy. Okay. What is the second row? The second row is capital F, little F, capital G, little G, capital H, little H, capital I, little I, and capital J, little J. Okay, that's mean in the second row, you write the letter F, G, H, I, and J. Yes? Okay. Excellent. Let's do it. Yes. OK. Si su cuaderno es pequeño se puede pasar a la otra hoja. Sí, no hay problema. Yes. Ok. Second row. Capital F little F. Capital G little G. Capital H little H. Capital I Little I. In capital J, little j. Okay, so we are in the second row, yeah, row number two. Excellent. Okay, we don't complete the alphabet today. Okay, we don't write complete the alphabet today. We continue in the next class. Yes, okay, excellent. We only write until row number three. Vamos a escribir hasta la línea número tres. ¿Yes? Ok, excellent. Row number three. Ok. And row number three is capital K, little K. Capital L, little L. Capital M, little M. Capital N. Little n. Okay, this one is row number three. Ah, okay, excellent row. Excellent. Okay, so today we develop only row one, two, and three. Yes. Este día vamos a practicar las líneas uno, dos y tres. That's mean until a from the letter n. Okay. Yes. And in the next class, we practice the others. Okay? Excellent. Okay, now, today we work until letter N. Okay? Este día vamos a llegar hasta la letra N. De acuerdo? Okay. Until letter N. Excellent. Okay, remember. We write three rows. The first one, the first row is A, B, C, D, E. The second row, F, G, H, I, and J. The third row, K, L, M, N. Okay, excellent. Yes. remember we start in the red dot yes okay excellent ah you finished adrian okay excellent good job let me see who else okay excellent adrian okay jimena vasquez you finished too congratulations excellent Okay, good job. Ah, excellent, Valeria. Good job. Okay. Yes, when the class finish, okay? You send me the photo, okay? Or the evidence of your work, okay? Cuando termine la clase, me envía la evidencia de lo que realizamos, ¿yes? Okay, remember. We we'll stop in the letter M. Okay, llegamos hasta la letra N. Okay, good job. Excellent. Okay, Nicole. Excellent. Good job. In the ne in next class, okay, we practice the others. Yes. Ariana Hueso. excellent. Good job. Okay. And don't forget, okay, the writing habits, please. Yes? Okay. Don't forget the position. Okay, of your hand, of your back. Okay. Yes. Excellent. This one is important for obtain obtaining a good script or a good cursive formation. It's important to follow the habits. Yes. Okay. Sharpen your pencil, and you start working. Good job. Okay. Excellent. So let me see. When you finish, raise your hand. Okay, some students finish, but other classmates are copying right now. Yes? Okay, Jimena, Luisa, excellent. Good job. Yes. Okay, excellent. Remember, okay, I checked your script. I tell your letter. Okay. And in August, I tell you, okay, we we'll start practicing with pen. Okay, because in fourth grade, you start working only with pen. Okay, right now, we practice with pencil. Okay, excellent. Good job. Okay, Magali, excellent. Jimena Enriquez, good job. Okay, congratulations. Remember, take a photo, okay, of the activity of, that you developed, and then you send to me, and I check it. Okay, excellent. Good job. Yes, I give you a feedback. Okay. At the end of the class, exactly. Okay. Al final de la clase le voy a dar una retroalimentación. ¿sí? Si hay alguna letra que necesitamos mejorar. Okay. Excellent. Good job. Okay. Let me see. You only send me the work that we uh, let me see develop in class. Okay. Me va a enviar. Lo que desarrollamos en la clase, de acuerdo. Cuando termine la clase, usted le toma fotos, tiene 20 minutitos, le toma una fotografía y me lo envía como evidencia de qué es lo que nosotros trabajamos en nuestra clase. Okay. Recuerde que iniciamos de la letra A y terminamos en la letra N. Excelente. Good job. Okay, the majority of you finish. I don't know if you have a question, okay, about the subject. Tenemos preguntas. Okay, do you have question? Do you have any question about this one? No. Okay, next class we follow with the other letters. Yes? Okay, excellent. Yes, next one. Okay, next class we follow. Okay, we continue from letter O to number 10. Yes? Okay, excellent. Don't forget the habits, please. Okay, the position of your back, of your hand. Okay, Alejandro, do you have a question? Yes, okay, activate your microphone, please. If you want to develop all the letters, that's good. Yes? Okay, it doesn't matter. Okay, no problem. You can send me the photo with all the alphabet, and it's good. Yes, okay. No se preocupe. Si usted me envía todo el alfabeto o solo hasta donde llegamos, está bien. Yes, okay. Excellent. Okay, good job. Yeah, if you want to continue and finish until the numbers, that's good. But the next practice we continue, okay. Develop these letters, yes, because we practice our script, we practice our letter. In some cases, the letter that, uh, let me see, that is difficult to write is uh, the letter I, or maybe the letter, let me see, F. Yes, it's kind of difficult. Exactly. Okay, good job. Excelente. Ok. Bien chicos, no se les olvide enviar la evidencia, de acuerdo, de, la, de lo que hicimos en esta clase. ¿Sí? Ok, me envía la foto de lo que trabajamos. Si hay alguna corrección, con gusto se la voy a hacer. Recuerde que eso es para ir mejorando a diario, de acuerdo, para que tengamos una letra super linda. Recuerde que tenemos que trabajar ordenado, limpio. No se olvide de ponerle eh, nombre a su cuaderno, ok, de escribir la fecha, el lema y el título o el tema que vamos a desarrollar en cada clase. Ok, excelente. Ok, Luisa, do you have a question? Okay, activate your microphone, please. Mis, 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 Dígame. Eh, ¿Cuál era el tema de... Reading. reading. Ok, ahorita estamos utilizando nuestro cuaderno de reading para hacer los ejercicios de penmanship, nada más, ok? El tema era alfabet practice. Ok, alfabet practice. Excelente. Ok, muy bien chicos. Ok, see you until 1.30, ya, yeah? because we have our language. Okay, class. Yes. Okay. 1 30 p.m. We have our language class. Yeah. See you in the afternoon. Okay. Pay attention to the old class and have a good morning. Yes. Excellent. Okay. Bye-bye. Thank you very much for being in your classes. Bye, Alison. Bye, Diana. Okay, Alejandro, Daniela Blandon, Valeria, Paulette, Julio, Nicole. Okay, Alejandro Mendoza. Ok, Valerie, bye bye. Mateo, Aaron, Jimena. Excelente. Ariana, Ena, Rudy. Ok, Sergio, Matías, Magali, bye bye. Alejandro Mendoza, bye bye. Julio, bye bye. See you at one.